Hey guys, welcome back. So I just wanted to film a real quick intro to this next video because it's a little different than what we're used to on my channel. This video is my dad showing how to warm up and cool down your horse with a shower. So you guys loved the last one. This is kind of like a 10K anniversary because he hit 10K views just a short while ago. It is filmed at his ranch, so I hope you guys enjoy and make sure to subscribe. Buenas tardes, señoras y señores. Esta es una recomendación mía para calentar un caballo, ensillarlo, trabajarlo un poco y enseguida trabajarlo otro rato y después se baña inmediatamente. Entonces vamos a pasar a ensillarlo. Ya de ensillarlo, le vamos a dar una calentadita. Entonces, este día voy a enseñarles cómo calentar un caballo ya de calentado, bañarse y colgarse para eso de que los cólicos, la enfermedad, que se enfermen. Es muy bueno bañarlos luego, luego. El siguiente paso es calentarlo un poco para que suelte la panza y no ande con la silla suelta y pues puede tener un accidente el que lo monte. Ya cuando se le da este trabajo, aflojan la panza y se les aprieta el cincho. Y ya con una apretadita de cincho, ya le puede subir. Se les da unas 5 vueltas a cada lado y ya con unas 5 vueltas a cada lado ya aflojó su panza, se le asegura la panza, el cincho, y ya asegurado el cincho ya lo puedes montar para más seguridad. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Thank you.
ya de trabajarlo un rato, un buen rato para que sude, se ejercite, lo calenté, lo trabajé para darle su bañada. Se desencilla e inmediatamente se baña, porque mucha gente se espera a que se enfríe, pero no. Para mí, los años que tengo, nunca he bañado un caballo frío. Si no lo trabajas, está bien, lo quieres bañar, muy bien, lo bañas. Pero cuando un caballo lo trabajas, debes de bañarlo caliente para que no le haga daño absolutamente nada. Y nos llevamos a quitarle la silla para darle su baño. Y ya de desencillarlo, se va al bañadero. No se olviden que el caballo nunca te le arrimes a las patas. Es muy peligroso el caballo, no sabes cómo va a actuar porque es un animal. Y son muy inteligentes, pero si les tientas alguna parte de atrás y no les gusta, puedes tener un accidente. Ese es mi consejo de llegar a viejo, tener precauciones, porque este es un animal muy hermoso, pero es un animal. De ahí pasamos al bañadero. Muchas personas tienen un modo de bañarse y de bañar los caballos, y muchas personas tienen otro modo. El modo adecuado para mi experiencia, empezar con las patas, seguir con el pecho para que se vaya refrescando y no se enferme. De allí a las otras patas se les va echando agua de abajo para arriba, y después le tienes que lavar muy bien la enanca para que se refresque todo el tórax, todo el cuerpo. ¿Qué es la enanca? Mexicanamente, las nalgas. Y de ahí ya puedes bañarlo como tú quieras, de arriba para abajo, pero se empieza siempre con las patas. Como ayer lo bañé, no me gusta bañarle el pelo todos los días porque se le empieza a caer. Entonces, se le baña el pelo cada 4 días, 5 días. Y así, esos son mis consejos. Otros tienen otros y otros. Y pues, yo respeto a todos. La manera que tengan de bañar, se respeta. Cuando no los calientas, no los sudas, los puedes bañar del modo que quieras. Empezar de arriba, de abajo, de los lados, no importa. Se les tiene que lavar la cabeza bien. Este champú ya no tiene nombre, pero es un champú que mando a hacer para que se pongan más negros, la piel más oscura, más brillosa. Pero pues ya se le cayó el nombre. ¿Y pues eso? Allí dice. ¿Eh? Allí dice. Dámelo. Esto es para la clean y para la cola. Esto lo deja muy bonito. Y pues, más que nada, es todo. Que tengan un feliz día. ¿No lo vas a bañar? Y un gagly day.